Hola, mis amigos de Latinoamérica. En el video de hoy vamos a hablar un poco más sobre las funciones del procesador de audio TARAMS Pro 2.6S. En este video vamos a hablar sobre la función retraso. Esta función es muy, muy importante para hacer los ajustes de las diferentes vías con relación a su distancia física, así teniendo más resultado en su audio. Esta función tiene como también un otro nombre que se llama delay, así teniendo control de cada vía en su distancia o en su tiempo entre ellas. Vamos a ver los ejemplos y también cómo hacer lo ajuste en lo procesador. La función retraso puede ser ajustada de dos formas que podemos ver después en lo display. Puede ser ajustada por tiempo, así para quien utiliza con softwares de ajuste de audio que dan sus resultados en tiempo, tenemos la referencia de tiempo. Pero podemos usar muy bien esa función, sencilla, con la distancia aquí en centímetros. Ok, vamos a ver. Bien amigos, para ajustarmos lo retraso es muy simple. Vamos a accesar con lo encoder. Haga clic para lo menú principal. Haga clic en audio. Así tenemos ajustes de audio, roteo de audio. Vamos a rotacional, crossover, retraso. Aquí tenemos, haga clic. Tenemos aquí lo ecran principal para la función retraso. Aquí podemos ver que tenemos la indicación de cuál out estamos hablando, de cuál salida estamos hablando. Aquí tenemos la salida out 1, pero si quiero ajustar la distancia o lo tiempo entre las vías, es muy simple, es muy sencillo. Puedo hacer lo acceso rápido por las llaves de acceso rápido. Entonces aquí tenemos out 1. Puedo tener acceso a out 2, out 3, out 4, out 5, out 6. Como ejemplo, podemos hacer en out 1. Yo puedo utilizar un retraso de 10 centímetros, un retraso de 1 metro. Puedo hacer un retraso máximo de 1 metro y 94 centímetros. Así, teniendo 5,7 milisegundos de retraso entre esta vía y las otras. ¿Ok? Para un uso muy común de ello, podemos tener un retraso entre los parlantes de puertas. Entonces, como vimos en los ejemplos anteriores, en los vídeos anteriores, tenemos señal, por ejemplo, de un sistema de sonido interno, donde tenemos aquí lo izquierdo, aquí lo derecho. Out 1 con la señal A, out 2 con la señal B, como vimos en el vídeo de los roteos de audio. En lo alto tenemos que lo derecho tiene una distancia muy mayor de lo parlante derecho para lo parlante izquierdo en lo alto para lo conductor. Así, lo out 1 que está más cerca de lo con un conductor tiene que tener un retraso en comparación directa con lo out 2. Así podemos hacer nuevamente out, audio, roteo, retraso. Out 1 tenemos que hacer un retraso que podemos medir, aferir en lo alto, que por ejemplo puede ser de 60 centímetros de diferencia entre la distancia de lo parlante de puerta izquierda de lo parlante de la puerta derecha con relación a lo conductor. ¿Ok? Vamos a ver una animación de esto. Otro ejemplo que podemos hacer es un ejemplo para uso en OpenShow. Es del uso de lo retraso con dos vías diferentes. Una vía para Twitter Bala y una vía para drivers fenólicos. En la vía de lo Twitter, cuando vemos un Twitter y un driver fenólico, vemos que tiene una gran diferencia de profundidad entre los dos. ¿Por qué? Porque en lo driver tenemos lo horn, que es muy grande, muy largo. Entonces, la diferencia de profundidad entre los dos debe ser
hecha aquí para que tenemos que con los dos sonidos salen de los transductores, de los parlantes, en al mismo tiempo. Así tenemos más calidad de audio. Vamos a hacer un ejemplo donde tenemos un horn con 30 centímetros de profundidad con relación a lo Twitter. Vamos a hacer un ejemplo. Es muy simple. Vamos a lo encoder. Haga clic. Audio. Haga clic. Roteo de audio. Rotacionamos. Crossover. Retraso. Haga clic. Tenemos aquí la función retraso. Como hablamos, aquí en Auti1 es lo Twitter, que está muy a frente de lo driver. Aquí, lo Auti2, lo driver. Lo driver está por detrás de lo Twitter, 30 centímetros. Entonces, para que los dos suenen a lo mismo tiempo, lo Twitter tiene que tener un retraso de 30 centímetros. Así, estando a la misma distancia física, pero que hecha electrónicamente por lo procesador. ¿Ok? Entonces, mis amigos, ¿le gustaron de las informaciones? ¿Le gustaron de esta nueva función? Cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de inscribirse en nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!